Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a su programa Cien Nicaragua. Estamos en Pozoltega, a 120 kilómetros al occidente de Managua. Estoy con Perla Martínez y Nelson Vega, que vino desde Nandaime. Perla Martínez, ¿qué tal en Pozoltega? Bueno, Wilmore, yo estoy muy contenta, ya que es primera vez que estoy aquí y con una calurosa bienvenida que nos han dado las autoridades municipales. Así es. Muchas gracias a Lilian Mayorga, compañera alcaldesa, y también a Manuel Tercero, vicealcalde, un hombre que refleja la cultura y la representa muy bien. Perla, ¿qué tenemos hoy? Bueno, Wilmore, antes de eso quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes qué significa la palabra Pozoltega? No, pero sé que es del náhuatl. Bueno, significa poblado cerca de la tierra que arde. Eso es. Bueno, la tierra que arde se sería aquí. Más bien el volcán el San Cristóbal. San Cristóbal, que es, eh, es el más alto de Nicaragua. Y es, y es activo, Así porque es. aquí hay un volcán que vamos a ir, ¿sabes cuál? Al Casita, que es donde ocurrió la, la tragedia del Michi. Claro que sí, también estaremos en una entrevista con la compañera alcaldesa. ¿Sí es? También vamos a comer unos ricos nacatamales que nos va a preparar una compañera. Y antes, música. Música nicaragüense. ¿Qué les parece? Esas múltiples bellezas de mi patria inspiraron las neuronas del autor, le han compuesto el Chinandega y a más allá, matar al Pamanagua, Granada y León, pero toca mencionar más lindas tierras y a la cita de esto no debe faltar el valiente y progresivo Pozoltega. Y ante golpes se agiganta más y más. Poblador cerca de la tierra que arde, Chorotegas nominaron al lugar que fue nombrada y podemos nombrarle Ozotega, Patrimonio Nacional. Cada planta que se sembró en homenaje a las víctimas de un salvaje huracán, Inmortal hará crecer con su follaje nuestro ya sólido lazo de hermandad, esa chispa de su gente me motiva a ser público que existe en mi país el más hombre y la más valiente femina que haya dado el suelo patrio del maíz. Destacado es que las damas de mi tierra hábilmente dan ingreso a la región y los mangos del trenón en la Alameda, ya paridos coronan la producción. Por la cerca de la tierra que arde, Chorotega nominaron al lugar, que fue nomada y hoy podemos nombrarle, Pozoltega Patrimonio Nacional. Cada planta que se sembra en homenaje, a las víctimas de un salvaje huracán, mortal hará crecer con su follaje, nuestro ya solido lazo de hermandad. La canción que acaban de oír es de Mercedes Matus. Nació en Chichigalpa, pero toda su, toda su vida ha vivido aquí en, en Pozo soltega Venga, para que lo conozcan. Y usted, Julio Rojas, es el director del coro municipal Pozo Telcal. Pozo Telcal. Lo felicito. Gracias. Muy bonito el arreglo también. Esta canción, eh, eh, bueno, tenemos de fondo aquí a las muchachas y muchachos del coro. Este es un coro reducido, dicen que son más, pero aquí está la esencia. Vinieron los que tenían que venir. Así que los felicito también. Eh, Mercedes, ¿cuántas canciones tenés? Tengo varias canciones. He escrito al medio ambiente, he escrito una amor a Nicaragua. Tengo varias canciones yo hechas. Bueno, me gustaría, compañero Roja, que a este se le haga un arreglito orquestal. Y pueden grabarla como la canción municipal. Sí, claro que sí, en eso estamos. Casualmente él y yo nosotros nos pusimos a trabajar en el arreglo. Ya yo ya tengo las introducciones de las partes del piano, que lo hicimos con parte de acordeón. Pero yo pienso que lo vamos a utilizar en la parte para que sean trompetas, las que sean las que inician, o si no, con parte de violines. Cuando tenga lista el arreglo y la canción, vamos a venir a grabar. Claro que sí, con mucho gusto. Ahora vamos a irnos a la comunidad, camino real. Ahí nos está esperando una señora con una catamal, con un desayunito. Así como lo oyen, ahí nos está esperando Doña Candidita. Así que vamos a pasar a esta comunidad para saborear esta comida típica nicaragüense. Y continuamos en Así es Nicaragua, siempre en Pozoltega. Una tierra aparentemente caliente, pero es fresca, así, así como les digo, en un clima fresco. Estoy con Cándida Morales, una cocinera tradicional especializada en el nacatamal, aunque hace también otras comidas. Ha ganado varios premios. Yo le pedí cuando veníamos al programa que si nos podía preparar la comida típica, la más representativa de Pozoltega y es el nacatamal. Entonces aquí tenemos este es manteca. manteca, este es manteca. Aquí tenemos cebolla, papa, giltoma, eh, hierbabuena y más y, y, y también hay naranja. Voy a hablar con ella porque es la la chef, es la jefa. ¿Cómo aprendió a hacer este nacatamal, candidita? Bueno yo de la edad de 20 años, desde mi juventud yo vengo trabajando en esto, solita, de mi mentalidad. Yo dije, voy a dedicarme a la dedicación del nacatamal, que es la comida típica. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 78 años. Entonces, digamos que tiene 50 y pico. Es correcto. Entonces, la experiencia que yo tengo es la que me ha llevado hasta aquí. Entonces, ¿ves? usted solo de experiencia, o sea, no tuvo una maestra. No, solita de mi de mi capacidad que Dios me ha dado. Sí. Hice esto. Y dije, yo lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Y yo comencé a trabajar. Yo lo veo riquísimo. Ahora, cuénteme entonces cómo es que los ingredientes Mire, yo lo va combinando. Primeramente preparo el maíz. Yo hago de tres tipos de, de la forma del maíz. Porque todo es a base de maíz. ¿El maíz no es de raíz? Sí. Eh, de reventado maíz, zancochado el maíz y nisquesado el maíz. Pero el que tiene mayor rendimiento es el sancochado. El zancochado. El que yo hago. Yo lo sancocho, lo llevo al molino. Después lo bato y lo cuelo en un colador, preparo la masa en un perol grande y ya le comienzo a, a, a poner lo que él necesita. Que tenemos aquí todo esto: la papa, la cebolla, el chiltomo, vinagre, y buena, la sal, naranjagra. Y después lo preparo bien con todo eso: le he hecho margarina, porque el agro especial es la naranjagra. Ah, qué, 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 qué Entonces ya lo pongo a freír. Ya colado el nacatamal, ya lo pongo a freír. ¿Cuánto tiempo se lleva? Eh, una hora. ¿Una hora? Sí, nada más una hora. Después, cuando ya él está cocida la masa, le he hecho la manteca. Y comienzo a observarla, lo voy aprobando. ¿Me entiendes? Quiero contarle, doña Candidita, que aquí está en esta nacatamala hay cuatro continentes no? mezclados. Fíjese que. Sí, sí. Aquí vamos a ver la, la manteca, ¿verdad? Sí, la manteca. La, la, la manteca. Sí. Esta es una manteca de cerdo. Sí, de cerdo. Entonces, el cerdo vino de España, o sea, Europa. Ya, ya, ya. El cerdo y la carne, por supuesto, ¿verdad? Que se ocupa. Sí, sí, sí. Luego tiene la masa, la masa, la masa que es de maíz. La masa de maíz. Sí. Esta masa es de el maíz que es de Mesoamérica, o sea, de claro, América, el claro. continente americano. Aquí tenemos dos continentes. Luego, bueno, la papa es de Perú y de Bolivia. Sí. O sea, es de, de América, pues, de América. Pero después tiene otro detalle, que es el arroz. El arroz. O sea, ¿sabe yeah. dónde, ¿sabe, de dónde viene el arroz? Eh, pues, de que no? El arroz vino de China. Ah, es chino. Sí, o sea, es asiático, Pero ya están tres continentes. tres continentes. Y luego, la forma de envolverlo... Es correcto. Es africano. Ah, qué bueno. Sí, sí. Entonces, ahí está África, Asia, Europa... Y América. Y América. En el Nagatamar. Entonces, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos el mecate. Comenzamos a preparar... Bueno, antes era con un burillo. Ah, no, no, ahora es mecatito porque nos resulta mejor el mecate. Uh -huh. Ya. Para que él vaya bien amarradito. Tenemos la hoja de plátano, de, que con esto es que lo envolvemos. ¿Qué, qué, qué hoja de plátano es? Porque una que se rasga rápido. Sí. Guineo de... Chancho le dicen. Mi chancho. Sí. Ajá. Que es el guineo indio. Sí, sí, el guineo indio. El guineo indio. Entonces. Ahora en la catamal ya. Primeramente pongo la masa. Después le pongo el arroz. Le pongo la hierba buena, le pongo la papa, le pongo el tocino, y la carne. Enséñalo, y a ver. el ajo. A ver, aquí tenemos el tocino, ahí está la papa, aquí sí. está el tocino, el tocino. Aquí está la carne, la aquí carnet. está el arroz. Ahí está el arrocito. Y la hierba buena, que se la ah, pongo sí, sí. así. Qué rico, sí. qué rico. Este en la catamal, ¿cada cuánto lo hace? Cada ocho días. Cada ocho días. Cada Lo, ocho días. ¿aquí vienen a comprarlo? Sí, uh -huh. vienen y salgo y voy a venderlo. Ah, sí, como... No? ¿Cuánto cuesta? 45 pesos. Es barato. Sí. Más caro allá en Managua. Ah, sí, sí, debe ser. Sí, sí. Y, y en otros lugares, en Rivas es bien caro, sí, sí. en Andáime es carísimo. Pero ahorita, con el consumo del cerdo que está tan carísimo, yo le decía a mi hija, mirar, le digo, ya los voy a poner a 50 porque la carne está bien cara. Sí, y todavía 50 está sí, barato. No, no se hallan. No sí, se sí, hallan. Usted. ¿La alcaldía le compra? Sí. Ah, le gustan. Y aquí hay una alcaldesa muy cultural. Sí. A ella le encantan cuando los aprobó. Entonces, okay. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a, a proseguir. Voy a irme de aquí, de aquí donde estoy, con Doña Candidita, a entrevistar a la alcaldesa de Pozoltega. <laughs> Ahora voy a conversar con la alcaldesa, con la compañera Lilian Mayorga. le hemos encontrado aquí en el parque. Aquí hay muchos compañeros que son los que vienen a participar en la economía creativa durante la festividad patronal de la Virgen de los Peligros. La felicito. Está muy bonito Pozoltega. Y fresco también. Pensaba que era caliente, pero está fresco. Así es. ¿Cómo es Pozoltega? Un municipio alegre. Muy humilde, con gente trabajadora, como usted lo puede observar, verdad. Aquí en este parque lleno de comerciantes, gente manos laboriosas que hacen las la, la comidas típicas de nuestro municipio, gente trabajadora y que nos están dando el realce, verdad, para celebrar estas fiestas patronales, que las familias vengan a disfrutar, a comprar, a, a recrearse en familia. Así visto. Antes que se me olvide, queridos amigos y amigas, le he traído de regalo a la compañera Lilian Mayorga, alcaldesa, los libros Biografía de compositores si nicaragüenses, tomo uno y el tomo dos. Aquí hay 52 biografías en los dos libros. Aquí se los entrego como un aporte del Ministerio de Educación, de la Oficina de Educación Artística, y esto le va a servir para su biblioteca y para los músicos. Sí, muy agradecido, ¿verdad? En nombre de nuestro municipio de Pozoltega, agradecemos ese gesto de parte de usted, ¿verdad? Que esto nos va a servir para nuestros niños que van a, a visitar la Biblioteca Municipal de Pozoltega. Gracias, en nombre de nuestro municipio. Así van a conocer a los compositores nicaragüenses. Bueno, ese es un aporte del Ministerio de Educación. Ahora quiero conversar, preguntarle acerca de los logros que aquí hay en, en Pozoltega. ¿Cómo los puede usted? Bueno, son varios, pero dígame algunos que usted crea que, sí. que pueda bueno, mencionar. Ah, como usted lo dice, son varios. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a este buen gobierno que restituye los derechos del pueblo, de las familias nicaragüenses y en especial las familias pozolteganas. Uno de los logros, ¿verdad?, que nosotros son proyectos emblemáticos como el CDI. Y también tenemos la casa materna, donde llegan las mujeres embarazadas. Ahí, ¿verdad? Está la alimentación y está el cuidado hacia ella. También tenemos este, el proyecto Bismar Martínez, un proyecto, ¿verdad?, que es emblemático, que es a nivel nacional. Nosotros como Pozo Ortega no nos los podemos quedar atrás. Tenemos que impulsar ese proyecto, donde hay muchas familias. Más de 60 familias ya tienen sus lotes, y donde este año, con la voluntad de Dios y la voluntad de un gobierno que se preocupa por la familia, vamos a, a, a lograr, ¿verdad?, a construir unas casitas para beneficio de las familias posolteganas. También tenemos esa cancha hermosa que usted la puede observar, que ha sido construida con las transferencias que manda nuestro gobierno, calles adoquinadas. Que si usted hubiera venido unos 15 años atrás, 20 años atrás, este pueblo de Pozo Ortega era un pueblito que las calles no eran adoquinadas. Y vamos avanzando ahí como, como, como tortuguita, pero vamos avanzando, no vamos retrocediendo, tenemos que ir avanzando, ese es lo que quiere, ¿verdad? Nuestro gobierno y es lo que demanda nuestra población. Quiero decirles, amigos, que aquí, en, en, en Pozo Ortega, fue. La tragedia más grande que se dio cuando el Mich, por el volcán Casita y el deslave. Más de mil personas murieron. ¿Cómo está estas comunidades que estaban en el Casita, que estaban en, el, en, la, en la falda del Casita? ¿Cómo está toda esta gente? ¿Qué, ¿Qué hay ahora en el Casita? Ahora en el Casita lo que tenemos es el parque memorial, donde ese parque memorial ¿verdad? abarca aproximadamente nueve manzanas de que está llena de árbol, donde cada árbol representa una vida. Y este, ahí los árboles se cuidan. Y año con año nosotros esa fecha histórica, que nunca la vamos a olvidar, eh, conmemoramos ahí, en ese parque memorial. Y esas familias, que algunos familiares quedaron con vida, fueron reubicados en asentamientos de las comunidades del tanque, Santa María. Nueva no es de España, muchos repartos que nacieron a raíz del después del desastre del huracán. Y eh, algunas familias ha, han regresado, pero para cultivar la tierra. Y, mu, lo que se cultiva más en ese lugar es el, el frijol. Poco arroz, más frijol. Sí. Vamos a ir más tarde, eh, cuando se esté desarrollando el programa, al casita. Vamos a ir a ver, vamos a conocer, eh, vamos a estar en el casita. Es importante que Nicaragua. Y conozca cómo está el casita. Eh, es importante, porque también ahora con el gobierno revolucionario todo esto ha cambiado. Ahora las medidas de protección son evidentes. Antes no habían, antes no habían. Sí. Aquí solo recuerdo el llamado desesperado de, de Felicita, Celedón, sí. y, y que no tuvo eco. Sí. Ahora todo eso ha cambiado. Muchas gracias, compañera Lila Mayorga, alcaldesa de aquí de Pozoltega. Nosotros vamos a seguir después, en la segunda parte, con Perla Martínez con otros personajes desde Pozo Altega, en Así es Nicaragua, por Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios.